Vamos a hablar con Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días desde Phoenix, desde Arizona. Aquí está usted en Arizona. Aquí está cerca, bueno, si está en Phoenix, pero ¿habrá ido a ver el Cañón de Colorado o no? Hombre, lo he visto muchas veces, pero sí, claro, claro. Lo veremos el domingo. Don Daniel, voy a leerle dos noticias. La primera de todo es quiero que me analice la siguiente noticia. ¿En qué va a gastar el gobierno el dinero de los presupuestos para el 2023? En su opinión, bueno, ¿en qué va a gastar el dinero? ¿Se lo está gastando bien o se lo está gastando mal? Y si estos presupuestos son buenos para España o son unos más de Sánchez que nos llevan a la bancarrota. Bueno, no son unos presupuestos buenos por una sencilla razón, ¿no? Estos presupuestos ahondan todavía más el agujero fiscal que tiene España. Es un agujero fiscal absolutamente desproporcionado porque es el más alto de toda la Unión Europea. Van a dejar un déficit, considerando las estimaciones del propio gobierno, de por lo menos 50.000 millones de euros, es decir, el déficit estructural más alto de toda la Unión Europea. Y además, en las propias estimaciones del gobierno, un aumento del endeudamiento mínimo de 70.000 millones solamente en el año 2023. Por lo tanto, déficit estructural muy elevado, que significa que en los próximos años, como mínimo, tendremos un déficit de 50.000 millones de euros anuales y un endeudamiento todavía mayor. Y sobre todo, bueno, un enorme aumento del presupuesto del Ministerio de Presidencia, del Ministerio de Agenda 2030, del Ministerio de Transición Ecológica, del presupuesto de Televisión Española. Es decir, son unos presupuestos que son una enorme campaña electoral disfrazada de presupuestos. Quiero leerle la siguiente noticia. Dice, ¿caerá en quiebra el Banco Central Europeo? Las opciones para tapar las pérdidas millonarias que se avecinan son más peligrosas que nunca. Don Daniel, el Banco Central Europeo está de una forma financiando constantemente a países como España o Italia casi sin control. ¿Esto puede tener luego consecuencias, como dice esta noticia? Sí, tiene consecuencias, pero no las que dice la noticia. El Banco Central Europeo no quiebra porque no es como un banco central o un banco comercial, perdón, en el que cuando un préstamo va fallido, pues tiene que hacer una reestructuración y una minoración dentro de su balance. En el caso del Banco Central Europeo no lo hace, simplemente lo traslada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se traslada a la realidad ese factor de riesgo del Banco Central Europeo? En la inflación. Y tenemos una moneda que cada vez pierde mayor poder adquisitivo, que cada vez se lleva a cabo una política más agresiva en cuanto a imprimir sin control y, por supuesto, pues eso por ahí es por donde sale, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, el gran problema del Banco Central Europeo, lo acabas de decir tú, es que está financiando prácticamente, sin ninguna condición a países que están aumentando masivamente sus desequilibrios estructurales y, por lo tanto, lo que hace es empeorar la posición del euro como moneda a nivel global. ¿Y por qué Europa está manteniendo artificialmente como bomba de oxígeno a España de esta forma, sabiendo que esto es insoportable? Usted acaba de decir que va a haber un gasto extra por encima de los ingresos de 70.000 millones de euros. ¿Hasta cuándo Europa va a permitir esto? Pues Europa ha cambiado mucho de lo que era antes del año 2008 al 2011. ¿Y por qué? Porque en Europa se ha vendido el mensaje equivocado de que el problema de la crisis anterior fue la mal llamada austeridad que nunca hubo. Entonces, ahora mismo en Europa están probando la receta de no pedir cuentas a nadie. Claro, el problema de todo esto, ¿cuál es? Que luego va a ser la próxima administración española, el próximo gobierno, al que le exigirán cuentas. Y pasará, como en el año 2011, que al que le van a echar la culpa de los recortes que se deberían estar implementando para poner en control las cuentas ahora mismo, obviamente va a ser el próximo.
Don Daniel Acalle, muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo tan grande de atendernos desde Fénix, que sabemos que está usted en un congreso. Reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Buenas noches.